Hola a todos y bienvenidos a Chorri Aventuras de Last Wood. Continuamos con Call of the Sea. Y vamos a ver dónde están estas cosas. Ah, parece que voy a comprobar si esto corresponde. Si esto corresponde a los que son. Y son los que están. Con comprobar dos me serviría. A ver, este es el roto, ¿no? Este es el roto que tiene este símbolo. El roto es, pues no, sí, espera, el roto es este. Este es el roto. Y este, que es el pulpo, tiene al que tiene los brazos cruzados. Pulpo, vale, perfecto. O sea, que esta es la correspondencia. Vale. Entonces, si esta es la correspondencia, son cuatro, pero ¿desde dónde tengo que mirarlo? Ah, desde aquí, que tiene la marca, perfecto. Entonces, queremos que tenga esto. No, espera. Sí. Esto. Los ojos estos. Esta boca y brazos cruzados. Porque los símbolos van así. Vale. ¿Y los ojos eran estos? Sí, eran estos. Me gustan los movimientos del personaje. No sé por qué han hecho una choza con un compartimento secreto, pero allá ellos. Pues el licor. No lo sé. This appears to be the shrine of a Polynesian chieftain. Y lo estamos allanando. Mola. Sigo sin saber dónde está la gente. Vale, hemos conseguido esto. Pues vamos a ponerlo en su sitio. Pongámoslo en su sitio. Piripiripiri. Que estaba en el suelito. Piripiripiri. Bueno, recordemos que por ahí nos falta un puzzle con unas lentes. Primera planta, por favor. Vistas. Windows vistas. Oh my goodness, what happened here? Oh, la explosión. Puzzle. I'd better not touch it. But given what happened, they shouldn't have either. Y también estalló esto, estalló todo. Me sorprende que hayan podido encontrar algún pedazo de del especialista en fuegos artificiales. Is this stone structure a hatch of some sort?
black ooze again. Vaya, pues si Frank ha quedado cubierto con esto, eso puede ser un problema. Skin alterations, like the ones on my hands. Sí. Le está afectando mucho. Heavens. He's losing his mind. Cripes! This man was splashed with that black liquid. Sí, lo que nos dijeron antes. Nos lo ha dicho el... picture must have a really cool head. Esta o las otras. Those spots look all too familiar. Is this a picture of my hand? Sí, te la tomaron de Stan. Sí que te das cuenta mientras dormías. Guau. Erythrocytes. Aren't those red blood cells? Wait a minute. Is this what was in the doctor's blood? Chapapote. Chapapote. Está vivo. Y no mola nada. Ya, pero ¿quién quitó esto y lo devolvió a la tienda de nuevo? Can't stand the smell of medical equipment. Reminds me of my illness. Well then, I'm going down. Come on, Nora. Deep breath. Ah, que hay que bajar activamente. Fascinante. Me recuerda mucho al... ¿Quién es? Somebody whispering? I can press these star-shaped tiles. Oh. Feel as if they're watching me. Solo que tiene chapapote, necesita más. A ver. Oh, oh, oh. Is it calling to me? Do they have two pupils? Bueno, este tiene tres. Are these ornamental or something else? Another eye. I hear whispering. I hear it. I'd better draw it just in case. The whispering, it stopped. Was I imagining all that? Sí, las visiones también las estabas imaginando, sí. Depicts a ritual of some sort. What are they doing to their eyes? A saber. Los están iluminando. You were close to something here, Harry. Let me see if I can solve it.
This looks like another job by Handyman Harry. De aquí las gentes. Maybe he heard the whispers too. A ver qué ha estado haciendo esta gentucilla. Esto es impresionante. O sea, me gusta mucho. Hop. Well, that was easy. This should save some time. Ah, esto es un atajo. ¿Cómo ahora? Es un atajo, vale. Vale, ¿dónde estamos exactamente? ¿Dónde? Aquí, bien. Vale. Si asumimos que eso es un ojo. Este es el primero. Luego va este y luego va este. Ah, vale. Este es más pequeño. En esta lente ponemos esto así. Y en esta... Este es el máximo, ¿no? Vale. Y si subimos... ¡Ajá! Así que estamos haciendo algo, muy bien. No. Uno más abajo. Ahí, ¿no? Creo que sería así. ¿No? ¿O más cerca? No. ¿Así? No. A menos que no tenga que hacer este. Que tenga que hacer otro. A ver. ¿Qué pasa si subo... Pongamos por ejemplo aquí. No. ¿El máximo cuál es? Este, ¿no? Vale. Sabemos que no es el máximo. Sabemos que es... Que el siguiente de arriba es el mínimo.
Replicar. A lo mejor tenemos que hacer todo a la vez. ¿Qué pasa si bajamos este aquí? Sí. Sí, vamos a tener que ponerlo todo a la vez. ¿Este va ahí entonces o va en el lateral? Es que no sé si va aún más aquí. ¿Puedo ir aquí o puedo ir aquí? Está un poco mal definido. Este va a la izquierda de ese, eso está claro. Y pues va a ser ahí. Y este está justo aquí. Y su tamaño es como este. ¿No? No me lo da como bueno. Así que puede ser por uno de estos dos. O por los dos. Y esto lo subimos, ponemos un... pegote aquí. Y no. ¿Qué pone aquí de diario? Vale, es que este y este no miden lo mismo. Ya veo el problema. A ver, supongamos que esto va aquí. Es 1 y 2. Y este es 1. ¿No? ¿Qué haces ahí? Vale, y esto no va ahí. Y bien, ¿y ahora sí o no? Que no, quería hacer esto. Este parece que va a ir aquí. Calma, tranquilidad. Ahí está. I think I solved it. Ha costado, pero ahí está. I don't know what I might be able to see with this lens. Ni idea, pero para eso está esto. It fits. Oh, oh.
What? What on earth? What is happening? Interesante. Muy interesante. Oh my God. What? What was that that I saw? What were those stars? Ni idea, pero sabemos dónde están. No, me está molando mucho el juego. Tiene sus cosillas. ¿Era por aquí? Sí. Música ominosa. Vamos a jugar con perspectiva. Vale, hay una estrella ahí más brillante que el resto. Puede ser el principio, puede ser el final. Ahí está. Entonces, si nos ponemos aquí... Exactamente aquí. Empezando por aquí sería... Esta. Serían esas tres. Bajaríamos a esa. Vale. Vale, el camino es fácil. El camino iría siendo fácil. Entonces hemos dicho que empezamos por la estrella más brillante, que es esta. Pasamos aquí. La siguiente era esta. Pasamos a esta. Y aquí hacemos piqui y hacemos piqui. Y ahora, se cerrará la puerta y nos dará chapapote. Efectivamente, se cierra la puerta, chapapote. La escalera. ¿Por qué te alejas de la escalera? ¿Por qué te alejas de la escalera? Ya sé yo que era una trampa. Es una buena pregunta. Am I dreaming again? This is different. It isn't my recurring dream. La cuestión es por cuando cierras los ojos puedes atravesar esos huecos. Stop walking. My legs aren't responding. ¿Qué es eso? Hola, Dagón. Hello, Dagon, my old friend. What is that creature on the horizon? Es tu padre. No me sorprendería nada. Se nos acaba el camino. Oye, ¿puedes hacer? Bajando. Chapapote. Bajo el mar.
Bueno, el otro ya no está. Lord Sam. ¿Te suena? No. 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 Gracias, pero no. Gracias, pero no. Oh Dios, es que aterrador. Es que realmente eso es aterrador. Ya sabemos que está ahí. Vídeo, cinemática. Ajá. ¿Qué po...? Mis brazos. Qué mal rollo. Pero mucho mal rollo. O sea, la respiración. Esa respiración. Esa respiración. Solamente con esa respiración. Ya ha sido un ca cambio completamente del ambiente. Eso es la. Eso es la tormenta. A mí también me pasa. Cuando hay tormenta me da migraña. Los efectos de luz son fabulosos. Pues probablemente el doctor haya puesto esto a toda máquina. Bueno, me duele la cabeza, ¿no? Vamos a empeorar ese dolor. Oh, no puedo hacer pong. Qué pena. Eso parece en tiendas de campaña. ¿Alguien por aquí? No. ¿Dónde está todo el mundo? Que mola un montón, o sea, estéticamente y visualmente es fabuloso. Es tan parque jurásico. Todo al principio es holgorio, risas y cómo mola. Y luego es cuando empiezan. Y luego todos son gritos, carreras, monstruos. Vale, sigamos el cable. O lo que es lo mismo, sigamos siguiendo el cable. Nah, este lugar está bien.
Este lugar está bien. Este lugar no tiene nada de raro, ni perturbador, ni extraño. Lo anterior sí que era aterrador. Ajá. Tres. Dos. Cuatro. Uno. Da igual. A ver qué hay por aquí. No, es una grabación. No, just a recording. Lo que te acabo de decir. The ship was wailing not far from here. Entonces se parece lo que les ha pasado. Ya veo. This is the captain's last entry. Frank is certainly a resourceful man. What were you looking for in the heart of the island? Apparently. Harry's expedition waited for a long time to be rescued. Did they give up hope? Maybe the legend is more real than it seems. ¿Qué será esto? The Black Ooze's properties are perplexing. These knobs must control the vibrations inside this chamber. Unaccounted for. So five of us have survived, but we're stranded on this island. Please send help immediately. This is a distress call from the Everhart expedition. 74 nautical miles east of Tahiti. The Lady Shannon has run aground. Its crew.
We're stranded on this island. Please send help immediately. This is a distress call from the Everhart expedition. 74 nautical miles east of Tahiti. The Lady Shannon has run aground. Its crew is unaccounted for. I'd better write down those numbers in my journal. Ha costado, pero... ¿Para qué servirá eso? ¿Quién sabe? Pero seguro que es útil para más adelante. Only God knows how long I've been covered in this black liquid. I wonder what it's going to do to me. Although I doubt anything could be worse than my illness. Va a haber algo ahí afuera, que sí. A ver, ya tengo por aquí apuntado. Seguro que aparece algo ahí, seguro, seguro. At last, some light. That should make things easier. Sí, a menos que ahí esté cabeza de sirena. Muy bien, focos de luz. Looks like they took items from the stranded ship. Nos han abierto focos de luz, por eso los obviaré. Y veré que esto no es halagüeño. Así que como tenemos que ir para allá... Foco de luz A. Muéstrame tus secretos. Secretos, 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 secretos... No, hay... Discarded clothing. It hasn't been worn in a long time. A handkerchief with the letters EDW embroidered on it. It's stained with... blood and black ooze. A white fedora. It's really dirty. Oh dear. This dock was a certifiable loom. Sip. Oh, Bungli. Está ahí Bungli. These medical tools are hair-raising. The doctor was certainly well supplied with all kinds of substances. I'm glad you stayed by his side, whoever you are. These two fellows seem to get along pretty well. Cojo una caja, la pongo por ahí aparte,
Ya son 2.348 cajas las que he puesto por ahí aparte. Roy vuela a la compuerta y el barco encalla el mismo día. Interesante. ¿Coincidencia? Seguro que sí. Never heard of this Eric Zan fella. A Pope magazine. I love Chandrar Hogarth stories. A portable typewriter. Photographic film. Casando. ¿Quién es Robert Suida, mi la otra persona? Goodness me, what a collection of happy news. Y sí, obviamente esto tiene que ver con los mitos, cosa que ya sabíamos. Estaba muy cerca de su marido. He's repairing my old music box. Attack. What attack? Antes del ataque. Ah, perfecto. Perfecto, la caja de música hace que vengan bichos y se los coman. I believe Harry visited this exposition. When he was looking for answers for my illness. ¿Ves? Todo este apaño es lo que hay que hacer para revelar fotos. Él lo escucha. No está hecho para ser escuchado por oídos humanos. ¿No hay comentario jocoso de esto? No, tú morirás. Those footprints definitely do not look human. Es decir, tú morirías de no estar con tu familia, que tu familia ahora está aquí. This picture is taken from a distance. What is he doing? Floating rocks? Piedras que flotan. Ya, teniendo en cuenta que los cocodrilos parecen leños, trozos de madera cuando están en el agua, pues piedras flotantes indican algo que parece que están sumergidos. Piedras. Interesante. Ah, mola. El tono que emite varía con las mareas. How can someone build something like this out of stone?
Ajá. Captain Hodgson told me that knowing the lunar cycles is useful for better navigation at night. So Harry probably took this calendar from the Lady Shannon. A rock stained with black ooze. Looks like the prototype of something. I've never seen Harry so angry. Hombre, que tiene sentido que esté furioso. What kind of doodad is this? Ajá. Ah, amigo. 262, 349 y 415. ¿262? No, no. Ah, sí. Y el doctor desaparece. Ajá, fue salvado, entre comillas. Interesante. It's well tuned. I expected no less from you, old pal. Wow, look at the size of these stones. Ajá. El tamaño es lo que te importa. These symbols are linked to the piano keys. 1, 2, 3, 4. A saber cuál es. 5. Lo ha apuntado, ¿no? A ver cómo suena esto. Vale, debería ser así, ¿no? 1, negras. 2, negras. No. Ah, ¿cómo mola? A ver, ¿qué quiere? It might need to be turned on. I hope you didn't borrow this slide projector from the University of Denver, old pal. Pues
Tiene que ver esto algo con las mareas. De arriba abajo, de abajo arriba. Chungo. Oh, que es una clave. Dependiendo de dónde estemos. ¿Qué pu...? ¿Eh? Well, that cartoon was unexpected and inexplicable. Espero que haya tomado nota de todo eso. No, no ha tomado nota de nada. Entonces estamos en... ¿En qué? ¿Qué fecha es hoy? A rock stained with black ooze. Looks like the prototype. Espera, es diario. Diario... 7 de noviembre. 7 de noviembre, luna nueva. Luna nueva, eso significa que la luna nueva... Luna llena, luna nueva es esta, la blanca. ¿O es la negra? Blanca es llena, negra es... Vale. Entonces... Sería así. Y según esto sería... Vale, todo se desplazaría uno. Entonces empezaría aquí. Empezaría aquí y se movería para acá. ¿Esto a dónde va a parar? Desconcertante. It's curious, but it's the first time since I got sick that I feel useful. Harry is depending on me and not the other way around. Ajá. La parte en la que la gente se esté muriendo y esas cosas no importan, ¿no? What odd structure. Doesn't look like a building, though. No, ya te he dicho que es el órgano musical acuático. Supongo que estará por ahí, pero nos falta por ver una cosa.
Es decir, por aquí había un camino poco acogedor. Some kind of improvised workshop. This must be the highest part of the island. And that diamond shape again. How strange. This must be the highest part of the island. And that diamond shape again. How striking. You made it work, Harry. Now it's my turn. So this is the reason the ship was scavenged. What kind of machine were you building? Blowtorch. Looks like it's been used a lot. Harry isn't usually very chummy, but he really seems to like Frank. Así que el órgano está arriba. Vale, pues antes de subir vamos a ir al dorado, a ver qué hay. Que los dioses de la edición hagan su magia. ¿En serio? ¿Subir aquí solamente hace esto? Entonces, ¿por qué me muestras esas escaleras? Y una gran profundidad por ahí. Hemos sido engañados. Pues nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. Esto ha sido Chorri Aventuras de Blackcode y esto ha sido Call of the Sea. Call of Truchi. Así que nada. Hasta la próxima. Adiós.